Hola amigos, soy ero 39 y en este vídeo vamos a ver cómo mejorar la administración de energía de un portátil en Ubuntu, Linux Mint y derivados de Ubuntu. TLP, como suena TLP, es una herramienta de administración de energía para Linux. TLP es una herramienta de la línea de comandos con tareas automatizadas y no tiene una interfaz gráfica. Pero tiene beneficios de que administra avanzadamente la energía sin necesidad de entender todos los detalles técnicos. TLP no reemplaza, sino que mejora la gestión de la energía existente de su instalación de Linux. TLP aplica la configuración en el arranque del sistema y en cada cambio de la fuente de alimentación. Tiene una serie de, de características técnicas, como por ejemplo, a modo de ejemplo no voy a comentar todas porque es muy larga la lista, pero por ejemplo ajusta el modo portátil del kernel y los tiempos de espera de lo que se llaman amortiguamiento sucio. Eso es una forma de administrar la energía específica. Eh, por ejemplo, también escala la frecuencia del procesador como turbo o core turbo para también gastar más o menos energía. Y así tiene una serie de características y de funciones adicionales, como por ejemplo suspender la lista automática de USB, la lista negra, o restaurar el estado del dispositivo de radio en el inicio del sistema desde el apagado anterior, realiza una serie de, de opciones que disminuyen el gasto de energía en nuestro portátil y se instala de forma muy fácil, como os voy a enseñar mediante la lista de comandos. Hay que escribir: es un repositorio sudo add apt repository dos puntos repository ppa dos puntos runner con dos nes barra tlp voy a escribir screenkey y voy a repetirlo para que lo veáis bien sudo add apt repository ppa dos puntos linrunner barra tlp así lo veis mejor yo no lo tengo instalado lo voy a instalar aunque este no es el portátil pero no hace ninguna ninguna transformación extraña solo una mejor gestión de la energía sudo apt-get update como todos los repositorios y ahora la instalación que sudo apt-get install tip tlp rdw smartmontools eth tool y luego hay una un añadido que dice que si está utilizando IBM, Think, ThinkPad, hay que utilizar unos comandos específicos además de, o sea, sustituyendo a, al, a lo que hemos puesto. Esto es genérico, pero se ve que los IBM, ThinkPad, tienen un, un sistema de administración de energía específico. Vamos a esperar que acaben los repositorios. Acabaremos la instalación y veremos cómo se ejecuta luego para gestionar la energía y que nuestra batería del portátil dure más. Voy a hacer una pausa porque los updates cada vez tardan más y se, se hacen pesados. Bueno, ya he terminado el update. Así mejor con una pausita. Ahora queda el comando de instalación que es sudo apt-get install tlp espacio tlp guión rdw espacio smart espacio eth tool. Si tenéis un portátil, probadlo y vais a ver cómo notáis la diferencia de consumo. Os lo digo porque yo lo he probado y es efectivo a tope. Bueno, pues ya lo tenemos instalado. Ahora, para hacerlo funcionar, ya os digo que los ordenadores IBM ThinPad tienen un sistema de aplicación totalmente diferente. Lo voy a escribir. Como sería el primer comando, por si alguien está en ese caso, pero no creo que sea ahí la mayoría, porque IBM aquí no tiene mucha consolidación en portátiles. Sería sudo apt-get install tip, perdón, tlp, tlp-rdw, smart, lo demás sería igual. Tools eth Tool Tp guión -SM, smapi dkms acpi guión cal guión tools ya digo que esto es el caso que de alguien que tenga IBM zImpact, que es un sistema de gestión de IBM específico. Pues vamos a abrir un terminal. Ahora me ha salido una actualización que oportuno. Este sistema una vez instalado se ejecuta desde el terminal con sudo tlp tlp start y ya está gestionando el modo de la batería. Para chequear el comando y como lo está haciendo, se puede escribir sudo tlp-stat. Y aquí nos describe todas las opciones, todo lo que todos los detalles que he omitido yo de las acciones que hace para gastar menos batería. Pero funciona y la batería dura más. Para acabar, pues se le da exit y nada más. y vais a ver cómo funciona y la batería dura más. Pues nada más hasta aquí este vídeo, espero que os sea útil, un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.